Miss Universe Puerto Rico 2023 también lanzó sus fotos oficiales y con un concepto bastante atractivo. Las chicas lucieron guantes y corset de colores vibrantes y se preparan para dar todo ante el lente. Vamos a ver quiénes fueron las que mataron al miso de rostro. Como bien saben, la vista general nos dice una cosa y la vista de rostro es otro cuento. Aquí nos fuimos con las bellas puertorriqueñas que sacaron toda su belleza a relucir en las fotos oficiales, donde lo que primó fue rostrazos. Aquí veré la que más me cautivó en esta parte en particular, punto importante de la belleza integral de una Miss. Como siempre, vamos haciendo cuenta regresiva y al final sabrán quiénes fueron mi top de las máximas en esta ocasión. Barranquitas, lo que me atrapa de esta toma es lo fresca y sencilla que se proyectó ella. Demasiado encantadora su sonrisa. Quizás la posición no le combinó del todo por lo grueso que se percibe en sus brazos, pero hay rostro, hay naturalidad. Sí, la dio muy regia. Barceloneta, divina esta mujer, me dio un buen perfil. Sí noté que su mirada carecía de fuerza, más bien se notó un poco triste como melancólica, pero no deja de ser bella y se ve madura. El cabello espectacular, la pose estuvo muy Miss y el fucsia le queda muy bien. Añascos, estoy claro que ella viene a la competencia a probarse a sí misma con las nuevas reglas, pero no me ha gustado aún. Aunque no la vean, su foto es glam, elegante, tiene mucha clase por la posición de sus manos, el cabello y concepto, pero no me enamora. Aguada, la chica no me disgusta, la foto tampoco, pero no me convence. Su rostro no es de los que más llena mi pupila. Su cabellera se ve regia, eso sí. Las manos se ven muy grandes y hacen ver sus facciones más toscas. Creo que ocuparon mucho espacio. Caguas, no sé si son ideas mías, pero esa sonrisa está un poco fingida. No percibo naturalidad. Lo que sí amé fueron sus ojos. Tenían profundidad y un brillo intenso que me hizo verla amiga. Las manos bastante forzadas. Bien su estilismo, pero sentía algo de tensión. Canóbanas, no le puedo pedir más. Esta niña está súper tranquila, mucha seguridad, me inspira dulzura, la siento relajada, confiada en sí misma y en lo que proyecta. Bello rostro, buena pose, las manos correctas sin verse muy duras y sus ojos reflejaron amor propio. Carolina, la chica tiene lo suyo, entendí la idea pero no se vio bien, la posición de sus manos parecen atrofiadas y dañaron la buena vista, aparte su mirada estaba pesada con una rabia acumulada, me parece que le faltó serenarse y disfrutar, sí amé su cabello y boca. Calle, sé que me quiso dar sensualidad, mostrarse más sexy, como entrona y actuante, pero su mirada se cayó demasiado por la posición muy inclinada del rostro, y esa misma posición le hizo ver el rostro poco armónico. La sigo viendo bella, pero aquí no fue guau. Fajardo, no es de mis favoritas, pero hay algo bonito en esta foto. Quizás lo sencilla y teen que se observó ella. Tal vez cómo se le ve el cabello, su mirada tranquila y tierna. No sé, pero me gusta. Eso sí, ojo con la pintorreteada de cejas y las manos en mala posición. Guainabo, si aún tiene edad puede ir al Miss Teen Universe. Lo siento, pero aquí no inspiró a una Miss Universo. Se ve demasiado infantil. Amo su sonrisa, pero ese look la asesinó. Parece foto de quinceañera. Sus cejas no estaban bien. Bonita, pero muy teen. Lajas, otra foto de 15 años, tiene permiso para hacer su fiesta antes de la final, aunque tiene un rostro sencillo es bonita, tiene con urgencia que despertar a la mujer que lleva dentro, proyectar mejor con maquillaje, eso sí, tiene un cabello precioso.
Loisa, creo que esa toma tan seria no era la adecuada. Ella tiene facciones muy fuertes y proyectar ese tipo de emoción la hace ver menos atrayente. Lo que sí mantuvo fue una bonita armonía de rostro en su tipología y la forma de las manos no me disgustaron tanto. Manatí, cuando vi la foto me dije, esta mujer no gusta del fotógrafo, en algún momento se dieron sus matorrazos, porque su expresión es demasiado dura, ella quería pelea, para próximas ocasiones debe relajar más la mirada, pose, manos y demás, perfecto. Naguabo, sé que su rostro se ve maduro y fuerte, pero me gusta, hay picardía en su mirada, se siente clasuda y regia, y así lo proyectó. La posición de la mano la vi acorde a sus expresiones faciales, el cabello faltó más con textura, pero lo vi fabuloso. Peñuelas, esta chica también tuvo su problemón con el fotógrafo, percibo tanta ira en su rostro que lo quería degollar. Las morenas tienden a ser una belleza fuerte, por eso deben a veces aligerar emociones. Tiene un rostro lindo y la posición del cuerpo me gustó. Río Grande. Cuando vi su foto me dije, me siento engañado y después comprendí que ella es una mujer de vista completa. De cerca no aguanta la presión. No deja de ser bella, pero no me parece un rostro armonioso. La pose es fría. Lo que sí me fascinó fue su cabello. San Juan, qué pose tan forzada la de esta candidata. Parece que el fotógrafo se quería sobrepasar con ella y ella le decía con su cuerpo que no la tocara. Su rostro, mucha tensión e incómodo para mí. Lo más relajado fue la mano y el cabello. Le faltó ser más glam. Hayuya, muy bonita la foto de las tarjetas de sus 18 años, espero me invite a la fiesta. Sacó a la chica bonita de la universidad y dejó en casa a la reina de belleza. No deja de verse atractiva, pero sí deja de tener el impacto que se necesita. Una toma regular. Isabela, qué tristeza hay en su mirada, medio cosita. Creo que intentó proyectar mucha ternura, no lo sé. El look no me gustó, le minoró madurez. Tiene unos ojos muy lindos, pero esas cejas estaban como tremebundas. La posición de la mano frontal incorrecta. Atillo, otra de las chicas que se sintió muy triste al momento de la foto. Su rostro estaba apagado. Ella necesita explotar sensualidad y así mataría. El brazo bajo no fue la mejor posición. El superior sí le da fuerza a su rostro para imponerse por contraste. Trujillo Alto. Le concedo el honor de impresionarme por ser la foto más arriesgada, diferente y locochona. Creo que su rostro se ve hermoso. La posición me agradó. Su cabello no está definido y parecía peinada a escobajazos, pero la chica sacó su lado bellezudo. Ahora sí, nos vamos con el top de las máximas en esta ocasión de Miss Universe Puerto Rico 2023 en sus fotos oficiales. ¡Ay, miso! ¿Será que estas 11 sí le van a gustar al público? Ya eso me lo dirán en sus comentarios. Dorado, morido quedé con esta fotografía. Todo en la toma me inspiró mucha fuerza, ojos grandes y mirada penetrante. Pose aguerrida, el cabello muy imponente y las manos como si estuvieran contando los tiempos para darme más. Me refascinó esta chica. ¡Ay, bonito! Como el nombre de su región, el rostro de ella es demasiado bonito. Una belleza muy clásica, de realeza. Se ve angelical, tiene aura de Miss. Su cabello perfecto, su mirada perfecta, la mano perfecta. Se percibe poderosa y muy imponente. Bayamón, me dejó enloquecido esta chica con esos ojos tan expresivos. Me encantó la postura de su cuerpo, las manos estuvieron correctas. Lo feo son los guantes, pero ella modeló como tenía que ser. Excelente pose, cabello en su punto, me agradó. Cataño, ojo con esta niña que va a pasos gigantescos. La toma me pareció lujosa, de revista, de una promoción de maquillaje, hasta de los mismos guantes, porque quedaron las manos elegantísimas sin ocupar protagonismo. Amo el rostro fuerte y mirada penetrante de ella. Culebra, aquí me gustó bastante. Ella es una mujer muy bella, tiene un perfil de reina internacional, pero hay algo clave. Compaginar todo. La posición de sus manos fueron dramáticas, pero su rostro no. Solo fue una bella cara plasmada. Faltó más energía. Aguadilla.
otro de los rostrazos bombas de la edición. La veo y me parece que ya está en Miss Universo. Sentí pesada la posición de sus manos, como puestas incómodamente. Su cabello un poco maltratado, pero aquí la armonía de rostro es el protagonista. Salinas, aquí me dejó morido esta niña. Amé el color del cabello y cómo lo lució con ese estilismo. Creo que jugó perfecto con su rostro y la pose fue totalmente favorecedora. Casi la degolla la mano, parece una pistola en su cuello, pero de resto una gran toma. Ponce, wow. ¡Qué hermoso rostro, Dios! Armonía general, buena pose, excelente la posición de las manos, no se ve forzada, su mirada tiene vida, el cabello, la boca, hay mucha presencia de reina internacional, la siento radiante, muy diva, explotadamente bellísima. Cabo Rojo. Veo una foto bonita. No es que me mate del todo, pero sí debo reconocer que su rostro es bello. Sentí que la posición de la mano estaba empujando la cara, pero la inclinación del cabello ayuda a verla elegante. Tiene presencia y su maquillaje es un 10 total. San Lorenzo, ¡qué regia! Me gustó la foto de esta chica. Sí siento que le faltó despertar su lado más sexy, pero luz y presencia de reina sí la hay. Amé la posición del rostro, la cabellera así desenvuelta, la posición inclinada del cuerpo y la ubicación de la mano, sí luce. Patillas, aunque sus manos protagonizaron demasiado, lo bueno es que son delgadas y su rostro predomina en tamaño, aparte de verse bella y muy expresiva. Su sonrisa tiene cierta picardía que me agrada. Esta toma me gusta para una portada con clase y glamour. Toa Baja, ay Dios mío, cómo me dejó impactadísimo esta chica. Esa es una postura de reina para una foto. ¡Qué regio está su look! ¡Magnífico su rostro! ¡Una mirada súper penetrante! ¡Y la posición de las manos elegantísimas! ¡La chica dio en el blanco! ¡La toma es redivina! Y así concluyo el análisis de las fotos oficiales de las bellas puertorriqueñas que se están peleando la corona este año para ir a la contienda universal. Hay mujeres preciosas, pero en su mayoría no conocen sus ángulos favorecedores o simplemente la toma no fue la indicada para ellas. Ya esto también es cuestión del fotógrafo, saber captar la belleza de cada una, pero también depende de lo que ellas quieran inspirar. Bueno chicos, aquí seguimos dando más para todos ustedes de Miss Universe Puerto Rico 2023. Espero que les haya gustado el conteo de las top y díganme ahora sí, ¿quiénes fueron las que más los impactaron? Los voy a estar leyendo. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, @misolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.